Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca presenta uniforme de visita para la apertura 2021, pero en redes filtran la playera de local. Los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer el uniforme que utilizarán de visitante, mismo que podrían estrenar este viernes 23 de julio, cuando visiten a los Bravos de Ciudad Juárez. En partido correspondiente a la jornada 1 del Grita México 2021, primero el conjunto Escarlata utilizó sus redes sociales para anunciar esa segunda equipación que hace honor al plantel de la temporada de 1964-75, que logró el tercer campeonato de los Diablos Rojos. El uniforme es de color blanco con un par de franjas rojas en el pecho. El escudo se ubica al centro de la playera y corresponde al utilizado en la década de los 70. Dicen que en el 75 un escuadrón de jugadores con armaduras rojas y liderados por un técnico con corazón de león conquistó el infierno y lo convirtió en su fortaleza. En el infierno la gloria es eterna, fue el mensaje que el club acompañó para presentar la playera. Durante el video se muestran algunas imágenes del equipo campeón del 75, en donde figuraron los nombres de Walter Gassir, Vicente Pereda, Italo Estupiñán, Héctor Hugo Eugui y Mario Medina. Ese plantel era dirigido por el uruguayo Ricardo de León, a quien se le hace referencia en el mensaje. Y bueno, el Toluca tenía pensado presentar su uniforme de local la próxima semana, previo a su primer encuentro en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, esta tarde se filtró el diseño en redes sociales. La cuenta de Twitter Todo Sobre Camisetas, @LTTS, compartió unas imágenes donde se aprecia a Rubén Sambuesa portar la nueva indumentaria. El modelo representa una vuelta al color tradicional en rojo después de la denominada playera disruptiva que los Diablos portaron en el Guardianes 2021. La playera cuenta con vivos en negro en el cuello así como las mangas y luce a su nuevo patrocinador en la parte frontal. Algunos seguidores del cuadro mexiquense se mostraron entusiasmados por el nuevo uniforme, pero otros no dejaron pasar la oportunidad para criticar la decisión de colocar el escudo en un tono que se asemeja al anaranjado con el fondo en negro.